7DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant. Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González. Buenos días Ricardo, buenos días a la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, ¿verdad? Con Ricardo González y este servidor Jimmy Rivera. Nos estás escuchando a través de la frecuencia de Radio Grito 1200 AM 93.3 FM 92.1 FM HD4 y a través de red 93.7 FM y estamos aquí en vivo y en directo. Desde los estudios de pura energía aquí en la gran ciudad de Aguadilla. Así que, um, mencionando a pura energía, eh, les exhorto a ustedes que nos escuchan, ¿verdad? De que um, si tienen, eh, como todos los estamos teniendo, problemas con la electricidad, yo creo que es el momento de considerar hacer un cambio a energías renovables, ¿verdad? ¿Cómo va a ser si Puerto Rico tiene el grid más fuerte que existe <laughs> en, en el quinto mundo? El grid. ¿El grill de qué? El, el, el grill de barbecue sí, pero el grill no sé de qué. Ah, porque, sí, ese siempre <laughs> está heavy, de verdad. Porque la verdad es que, este mira, esta semana hemos tenido, bro brother, problemas. Bueno, eh, de hecho, hoy, esta mañana estaba hablando el, 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 el portavoz de, 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 la, de una de las compañías misteriosas que genera, que es la que supuestamente, ¿verdad?, es la que está generando toda la electricidad. Y él estaba mencionando, decía, sí de la, de la, de la fluctuaciones o ¿no? de las cargas, ¿verdad?, de los relevos de o sea, carga. qué que venden lavadora Exactamente, exactamente. Y, este, y estamos teniendo problemas todas las semanas con electricidad, con, 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 con el servicio. Gracias a Dios, por lo menos yo en lo personal, eh, tengo, tengo el sistema fotovoltaico, que es lo que nos mantiene resilientes, pero aquellos que no lo tienen me da mucha pena. De hecho, el, el hijo mío, ayer estábamos en su casa y mientras estábamos allí, ¡pum! se fue la luz. Y tuvimos que empezar el protocolo con la planta y un montón de cosas que realmente es un dolor de cabeza. Pero, mira, y esto yo me hago responsable de mis expresiones, ¿verdad? Esto no tiene que ver ni con pura energía, ni con radio grito, con nadie. Son mis expresiones y yo me hago solamente responsable de ellas. Tanto dinero que se, eh, se trajo aquí, ¿verdad? Que llegó aquí después del de, eh, huracán María para eso mismo, para levantar el sistema, eh, ¿verdad? El sistema eléctrico. La, 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 y el sistema de, de, de acueducto, y todavía estamos en la misma, tú sabes, este, no ha pasado nada. Estamos en un toma y dame, estamos subiendo y bajando como una montaña rusa, y al sol de hoy no ha pasado nada. Así que algún político, alguna persona ¿verdad? que tenga eh, influencia en el gobierno, que no estés escuchando, nada, te, nada, nada que ver con política, simplemente. Un pueblo en necesidad, un pueblo que necesita unas una, una compañías, unas una manufactureras. Todo el mundo necesita energía eléctrica para poder mantenerse, ¿verdad? Y este, necesitamos, ¿verdad?, que esto eh, se tome en consideración, ¿verdad? Estamos a salir de unas elecciones, así que a todos los candidatos, ¿verdad?, Villas y Castilla, como siempre, pero hay un problema que hay que resolver y hay que resolverlo ya. Así que mi exhortación a ustedes, los políticos, y a ustedes que están eh, buscando posiciones, en, eh, ¿verdad?, en esta situación es un buen buen tema para no solamente hablarlo y prometer, sino para meter mano y arreglar. Así que mis palabras y me hago responsable de ellas. Así que, Ricardo, dicho eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué hiciste? Oh, Jimmy, después de esas expresiones tuyas, <laughs> imagínate, claro. se me olvidó hasta lo que iba a decir. Este, <laughs> buenos días, este, bueno. viernes 6 Claro. De, de eh, septiembre. Exacto. Y ahora para adelante casi todo termina en hembre. Eso es así. Este, uh, nada, eh, gente, sabe que nos escucha a través de Radio Grito, www.radiogrito.com, Apple Podcast, eh, Spotify. Y tú sabes una cosa, te voy a preguntarle a Pedro unas cuantas que se me olvidan, porque yo creo que hay como dos más El, el jardín el, de algo, el, ¿eh? el jardín de El jardín de ja, yo creo que es, yo no me acuerdo ni lo que es aquello. Exactamente. <laughs> este también los, los, los programas los pueden ver grabados en, ¿En, en YouTube? YouTube también. En YouTube. Eso es así, eso es así. Así que nada, eh, otra semana más, este obviamente um, las las el fin de semana eh, que fue el fin de semana del Labor Day, el fin de semana del trabajo, ¿no? Eso así. Hace... Eh, eh, una vez más, eh, se rompen otros récords eh, de viajeros. Eh, y las cifras dicen que el viernes 30 de agosto, al menos en los Estados Unidos, eh, volaron puntos o oh, en realidad un pasajeros. wow ¿En un solo día? Eh, en un solo día. Wow. este Y wow. obviamente, eh, dice aquí, más de, un, de 15 millones fueron procesados durante ese periodo de seis días. O ah, sea, no solamente los tres que volaron ese día, sino un total en, 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 en ese periodo de, de seis días, se volaron, eh, volaron sobre 15 millones de pasajeros, ¿no? Oye, algún eh, aeropuerto, cifras, al, al, algún aeropuerto, no en el día 3. ¿verdad? algún aeropuerto en particular que haya él ha reportado eh, eh, cifras de pasar un solo aeropuerto, no, no, tiene, Mira, no tiene en La información la probé TSA y como tal no habla de un, de un aeropuerto en, en. O sea, el que el que más eh, flujo tuvo, ¿no? Ok. Este. Sin embargo, eh, eh, hubo más de mil atrasos, 450 wow. cancelaciones wow. ese mismo viernes, wow. ¿ok? Eh, y también se reportaron 5000 atrasos el día 2, eh, a, a medida que la gente comenzaba a regresar a, su, a sus casas, ¿no? Este, de la misma forma, eh, eh, pues también se esperaba que muchas personas consideraran manejar sus automóviles a distintos destinos, ¿no? Este, ya que el, el precio del galón de combustible está 50 centavos por debajo de lo que estaba a esta fecha el año pasado. A, a, Así que. Tú mencionas eso. Este, ahí el mismo, perdona que te, te ahí el mismo iba a echar la combustible al vehículo y contra 81, de 82,7, de 90 y pico, 89 puntos que estaba. O sea, que aquí por lo menos se está viendo ese, ese, ese alivio, por lo menos temporariamente hablando, ¿verdad? Claro, claro, claro. Claro, sí, exacto. Este, así que pues hay que aprovechar, vaya, ya en el tanquecito, este, no sé si esos precios han bajado en el asunto de la gasolina de aviones, ¿no? Porque pues eso es otro... Cantar. Eso es otro cantar correctamente, ah, sí. pero, pero al menos pues sabemos que, que es un alivio al consumidor, ¿no? Ah, sí. eh, así que, eh, gente, aprovechen eh, mientras dure, ¿no? Eh, también sabemos que estamos casi casi aproximándonos al pico de la temporada de huracanes, que sí, es el, el próximo así. martes 10. Eso es este, así. Y, aunque, y, y, pues, fíjate, y fíjate, aunque se ve actividad, estaba bien mirando el jadal el, el, el de una de las aplicaciones, se, ve, se ven actividades, pero aparentemente, según los expertos que, que hacen los pronósticos, nada de las cositas que se están formando en el, en el Atlántico, saliendo de África, tiene posibilidades de verdad de, de afect, por lo menos a nosotros localmente afectarnos o, 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 o ¿verdad? mira yo hace dos semanas si no me equivoco leí un par de artículos mientras estaba verificando la meteorología de un vuelo este y eh, originalmente lo leí una sola vez pero después vi que había por parte de la comunidad científica un poquito más de información entonces decía que por alguna razón eh, obviamente ellos explican la razón y, y, y eventualmente si, a, a medida que continúe leyendo este encontré más información de que típicamente, eh, o sea, el, el, el Atlántico ha estado reportando pues, temperaturas más altas de la cuenta, por eso es que eh, se, se, se forman tormentas, ¿no? O la probabilidad es mucho más alta. Sin embargo, han encontrado que las temperaturas han comenzado a disminuir en el Atlántico. Este, lo cual, eh, pues ellos entienden que eso ayudaría a que se, no se formen tormentas tan grandes como en otras ocasiones, ¿no? Exacto, exacto. Eh, típicamente, eh, ya más o menos como para octubre o algo así, el este del Atlántico comienza a enfriarse y el Golfo de México entonces es el que se mantiene más caliente, que mm -hmm. por eso es que se han formado en octubre huracanes eh, tan peligrosos como aquel famoso Mitch, mm -hmm. que. Que, que dio más vueltas que una bola de pinball este, en, en el área esa de la cuenca del Golfo y subió, bajó, viró eh, y estuvo ahí haciendo de las suyas, ¿no? Este, ellos dicen que esto es debido a que... Eh, y obviamente no tengo la información a la mano, pero lo que recuerdo del artículo, estamos terminando, no sé si es el niño o la niña, y entonces el, la niña o el niño están entrando. Wow. Eh, por lo tanto, eh, pues se espera de que pues, al menos haya como una especie de alivio, por decirlo así, ¿ves? Eh, ¿De? Así que esperamos que así sea, porque en realidad nadie quiere estar eh, trabajando con, con este tipo de, de fenómenos naturales y Eso desastres, este, más aún cuando pues, todavía lo, los estragos de María hace siete años todavía están eh, a flor de piel eh, y, y muchas áreas de Puerto Rico ¿no? Eh, todavía están apenas recuperándose. Y Nada más Ernesto fue un fogueíto amistoso. Eso así. Eso así. Este, para decirnos que en realidad la infraestructura sigue con un problema bien, bien, bien eh, grave. Eso así. Y, y el sistema está súper delicado. O sea, con un estornudo el sistema se cae y, y nos metemos en problemas. Es una cosa increíble. Tú sabes, Ricardo, ahora que tú estás mencionando todos esos datos en cuestión de la, de, lo, de la meteorología y de los y del tiempo, eh, hemos estado, ¿verdad?, en el pasado no, eh, ha habido un, mucho, mucho polvo del Sahara, verdad, eh, eh, por lo menos sobre el área local hemos tenido muchos eventos. ¿Eso ¿No eran de... los polvos de Doña Sara? Este, sí pudiera ser, <risa> <risa> pudiera ser. Pero fíjate, estaba mencionando el, esper, el experto, verdad, que, 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 que estaba hablando de eso, que es beneficioso para el área local cuando eso, eso está, porque eso eh, cuando hay, Evita. Cu evita exacto. Cuando eso está en, en, en función, ¿verdad? Por decir la, 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 la palabra, eh, no, no hay, o sea, no hay, no, hay, no hay una buena probabilidad de que, ¿verdad? De que podamos ser impactados, ¿verdad? O que, o que se pueda formar algún tipo de sistema que nos pueda afectar al área donde estamos pasando, ¿verdad? En donde está la cuestión está del, del, del polvo. So, aún con lo molestoso que el, que el polvo del Sahara, ¿verdad? Y todo lo que puede traer, inclu <coughs> inclusive para la salud. Eh, eh, tiene tiene sus beneficios, ¿verdad? Y como dije, pues bueno, eh, es parte del asunto. Oye, nos acaba nos, Pedro, nos, nos llegó una información ahora mismo aquí, brother. Espérate, un momentito. Este, producción me, me trajo aquí una información y es que este, nuestro gran amigo Ricardo González está de natalicio este domingo y queremos felicitarlo. Eh, 50 años de vida en este planeta. Ricardo, muchas felicidades en, para ti, ¿verdad? Y espero que cumpla por lo menos 50 más verdad, este, con mucha salud y mucha, y mucha felicidad. Así que felicidades en tu natalicio, papá, y no, no se me puede olvidar. Gra gra gracias, Jimmy. Yo sabía que la tenía escondida. Pues la, la tenía por este, aquí con el pues si sí, no se me olvida. ¿Tú sabes? Sí, se Oye, puede. pregúntale a la producción, ¿cómo estamos de tiempo? Porque eh, hemos estado hablando y hablando, y honestamente, tú sabes que a veces se nos olvida. Tenemos un minuto, tenemos un minuto, pero mira, aprovechando, hoy tenemos, mire, no sé, rapidito, cuando yo era pequeño y me llevaban a la tienda de juguetes. Uno quería cogerlo todo y quería tener todos los juguetes y se volvía loco y uno abría los ojos y, se, y a, a, por lo menos nosotros básicamente nos pasa esto. Tenemos tanta información, tantos temas interesantes que queremos compartirlos todos en este espacio pequeño y muchas veces, de hecho en el programa de hoy estamos arrastrando temas que se supone, se supone que discutiéramos hace tres o cuatro programas atrás, pero no tenemos un formato, ¿verdad? Esto, esto se mueve así, no, no, no estamos, ¿verdad? Eh, moviéndonos ¿verdad? Eh, en un orden, ¿verdad? Simplemente. No, no tenemos un libreto. No hay un libreto. Esto es, Esto es en vivo y a todo play color. By ear. Play. Esto se toca por oreja. Y tenemos muchísimas cosas que quisiéramos compartir en este, en este, en el programa de hoy, ¿verdad? varias cosas importantes. So, tenemos un, una pausa comercial. No se nos vaya nadie. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM. A través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y a través de red 93.7 FM. Regresamos ya mismo, no se nos vaya nadie. Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. La oficina del licenciado Joel Méndez Julfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina Guadilla Pueblo, para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01. Y regresamos a momentos de aeronáutica y aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Buenos días, de nuevo, de nuevo aquí con este radio. Estamos en vivo. Así que todas las cosas suceden. Estamos de regreso aquí en en vivo en momentos de aeronáutica eh, y aviación con Ricardo González y Jimmy Rivera. Bueno, Ricardo. Um, como estaba mencionando ahorita, no tenemos, un protocolo, no tenemos un protocolo, no tenemos un formato, ¿verdad? Mucha información, ¿verdad?, que queremos compartir. Eh, el, y como le hemos mencionado en, en programas anteriores, ¿verdad?, queremos tratar de hacer un compendio y simplificar el tema de lo que nosotros miramos para que ustedes, ¿verdad?, los que nos escuchan, que quizás no tienen un poquito de conocimiento sobre, sobre el tema que estamos hablando en este programa, eh, puedan entender o pueda tener una idea, eh, como he mencionado en varias ocasiones. He tenido, he tenido personas que me, me envían mensajes o me han llamado y me dicen, mira, hermano, yo no sé lo que tú hablaste, no entiendo el, el, la terminología, lo que habló Ricardo, que sea aquello, que lo otro, pero en la forma que ustedes expusieron el tema, en la forma que explicaron, aunque yo no le entienda, lo puedo visualizar. Y, y de eso se trata. Eh, la misión cuando nosotros hicimos este programa y fue una de las cosas que eh, eh, Ricardo y yo nos tratamos de, 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 de poner los relojes a la misma hora es él... Con la, con la expertise, la experiencia, ¿verdad? Él es el profesional en, en el asunto este, y, él, y él ha hecho un trabajo magnífico en, en, en simplificar, ¿verdad? Lo que aquí se discute y por eso, ¿verdad? Eh, estamos bien agradecidos, ¿verdad? Porque eh, muchas veces son temas que aún los que conocemos un poquitito de esto nos sacamos la cabeza, este, pero en la forma que se pone y en la forma que lo hemos expuesto, lo hemos hecho interesante para que usted, aunque no la entienda, lo pueda... Este, visualizar y entender en su, en su tiempo y en su espacio. Así que, Ricardo, este, tenemos varias cosas que queremos compartir hoy, eh, si nos da el tiempo, eh, ¿verdad? Um, queremos... Mira, eh, rapidito, tú sabes que muchos aeropuertos en Estados Unidos eh, le han cambiado el nombre después de muchos años. Eh, ¿Qué? Eh, ¿Qué? En realidad, la razón no fue por un mero capricho, tal vez, ¿no? de de la ciudad, de, de la autoridad aeropuertuaria, sino es que pues muchos de estos nombres que los aeropuertos tenían eh, pertenecían a personas que en un pasado se, eran gente prominente, pero a través del tiempo, pues le sacaron los esqueletos que tenían en el closet guardado y se dieron cuenta que habían tenido, no sé, muchos mucho de los casos, en algunos de los casos, asuntos de, de violación de niños, cosas así, ¿no? Eh, ese es el caso de Las Vegas. McCarran, eh, McCarran. McCarran ya no existe, ahora es Harry uh, Reid. Uh, wow. este, y obviamente McCarran tenía unos issues eh, guardados que pues salieron a relucir. Eh, y entonces eh, el último eh, que le han cambiado el nombre como tal y no tiene que ver nada con este issue eh, fue Oklahoma City que normalmente se conoce como el Will Rogers World. Will Roger, el mundo de Will, Will Rogers. Will Rogers, exacto. Exactamente. Eh, pero en este caso, pues, todo el mundo lo conoce como OKC. Y OKC. se va a quedar como OKC porque entienden que la abreviación es como que mucho más eh, llamativa al, al, al viajero, ¿no? Sí. Eh, o lo reconocen mucho más fácil. Este, pero nada eh, muchos aeropuertos ha, ha, ha ocurrido han habido estos cambios de nombre de repente tú llegas y tú decías caramba pero si es que este era el nombre del aeropuerto ajá, y ahora ajá. le cambiaron el nombre uh -huh. pero esa es la razón no este muchos de los casos este, estas personas no sé en algún momento fueron políticos alcaldes de la ciudad eh, y eventualmente pues se averiguó de que pues eh, no eran tan buenos como la historia decía que eran. Tú sabes, lo que en esa misma, en esa misma línea, eh, no, nada que ver con, con, la, con la aviación, pero hace yo estuve en Texas eh, hace un par de meses atrás y en donde donde estoy visitando, que es en el área de Kilim, hay una base militar del Army, de, 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 de la Armada, que se, llama, se llamaba Fort Hood. De hecho, es una de las bases más grandes del Army en los Estados Unidos. Claro. La más grande. ¿Qué pasa? Esa base, por años se llamaba Fort Hood. Y me, cuando yo voy ahora, este, que vamos a ver, eh, a visitar, ahora se llama Fort Cavazos. Y yo le digo a mi hermana, ven acá, Fort Hood, Fort Cavazos, me dice, bueno, lo que pasa es que aparentemente hicieron unos estudios, alguien se dio cuenta de que el señor, el, el comandante Hood, o el, o el teniente Hood, no sé quién camarán, era madera, tenía un pasado bien turbio. <laughs> se ponía el hood se por ponía, la noche. Se ponía el hood por la noche y, <laughs> y, y, y este, una, una base que llevaba años, tú sabes. Claro. Decidieron entonces eh, reivindicar ¿verdad? la misión de la, de, de, de la instalación, ¿verdad? porque aparentemente el, este individuo sí tenía un pasado bastante turbio y por, para honrar la memoria de los militares ¿verdad? Y, de, y del mismo servicio, decidieron cambiarle la base el nombre a la base. Ahora se llama Fort... A vasos, Así que en la misma línea de, de, de Macara, ¿verdad? Este lo que usted hace aquí, eventualmente, quizás dos o tres décadas, va a salir al aire. Así que manténgase en la línea, ¿verdad? No, 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 no pise la línea equivocada, así, manténgase eh, vertical en todo momento. Mira, Ricardo, como mencioné ahorita, tengo varias cosas que quiero, quiero, quiero mencionar, quiero compartir antes que que, que no, el tiempo de nos traiciones. Eh, ah, Quería mencionar algo de los casos huracanes. Precisamente estamos en el tiempo, estamos en el pico, como mencionó Artes ahorita, de, 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 de la temporada de huracanes, y este, el Centro Nacional de Huracanes eh, cuenta, ¿verdad? Y, y tratando de, 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 de atar la aviación con este, esta, esta organización, el Centro Nacional de Huracanes cuenta con dos entidades. Que son las que le proveen la información y los datos utilizando aviones, ¿verdad? Eh, 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 para, para recopilar data. Estas organizaciones, una de ellas es el ALA, eh, la Reserva de. A ver si la tengo aquí, caramba. Es la, el escuadrón de. Bueno, no lo puedo decir en español porque. el, 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 el ¿verdad? Ricardo, quizás si tú cuando yo le diga en inglés lo quieres traducir. Es la 53rd Weather Reconnaissance Squadron. ¿Verdad? Que pertenece. Okay, sí, es, el, es el ala eh, eh, 53, ¿no? De sí. reconocimiento. Sí, de la, eh. de, de, de la pero, o sea, es el escuadrón 53 del ala 403. Es un, es un poquito complicado. Sí, sí, exacto. Acuérdate que ellos tienen distintas designaciones. ¿no? Exacto. Eh, una de ellas son ellos, que, que esto pertenece a, una, a un escuadrón reservista, y el otro es NOAA. La el, 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 uh, National Oceanic a uh, los otros... Atmospheric administration. administration. Estas dos entidades son las que proveen información, ¿verdad?, de estos de 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 eventos atmosféricos cuando se dan. Eh, el ala 53 de la reserva, ¿verdad?, de, de, de la, del escuadrón de reserva de, de, del Weather Reconnaissance Squadron, ellos tienen eh, una flota de los Hércules 630 modelos, creo que eso es el modelo J, ¿verdad? Y son los que están, ¿verdad? Cada vez que hay huracanes, eh, ustedes, si tienen la aplicación de, de FlightAware, va a ver, van a ver los avioncitos haciendo circulitos y dibujitos, ¿verdad? Grafiquitas en el aire, porque están entrando y constantemente están monitoreando estos eventos atmosféricos, ¿verdad? En un shift, entiendo yo que son de casi 12 horas. Esto, estos muchachos están allá arriba dándole duro y recopilando datos e información transmitiéndola al, al Centro Nacional de Huracanes para que entonces ellos puedan hacer los, los pronósticos, ¿verdad? más adecuados y tener información adecuada en cuanto a, a la trayectoria y dónde y cómo van a afectar estos huracanes a los lugares donde, ¿verdad? ellos están haciendo los pronósticos. El NOAA, que además de, de monitorear huracanes, ellos, eh, ricardo, ellos tienen otra, otra responsabilidad con los océanos. Ellos monitorean temperaturas, ellos correcto otra otro espérate es, eh, a, oceánico y atmosférico es, o sea están en los dos sí si, eh, en, en esos dos mundos y esta gente en la parte de aviación tienen una flota creo que son de dos es de dos P3 dos Oriones P3 y tienen el el famoso eh, eh, aircraft 49 que es un Grumman es un Goldstream es un no, Goldstream un Goldstream que le llaman el 49 aircraft y le llaman el, el avión 49, ¿por qué? Porque su, su matrícula, ¿verdad? Su número de matrícula termina en 49. Y esto, este avión en particular, aunque no entra a los eventos atmosféricos, el, el Gulfstream, sí monitorea, ¿verdad? Quizás de afuera y sobre el sistema, ¿verdad? Para, para entonces, en conjunto con los, con los P-3, ¿verdad? Este... Eh, transmitir esa información y entonces ellos poder esa información compactarla y comprimirla para, evitarla, para entonces hacerla, hacerla parte al centro nacional de meteorología pero es, es interesante verdad de que, de que esta gente eh, tenga esta esta herramienta que el centro nacional de huracanes tenga esta herramienta para poder obviamente si no fuera por eso eh, Entiendo yo que no habría forma de poder hacer un diagnóstico, un pronóstico, ¿verdad? Eh, de cómo estos eventos funcionan y cómo se mueven y hacia dónde van, y etcétera, etcétera. Ricardo, sí, tenemos que irnos a nuestra segunda eh, pausa comercial, ¿verdad? Cuando regresemos, tengo una información que acaba de salir, la comparto al regreso, ¿ok? Regresamos ya mismo, no se nos vaya a nadie. Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. La oficina del licenciado Joel Méndez Julfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Guadilla Pueblo, para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01. Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Bueno, mi gente, estamos de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Ricardo González y esto es su servidor, Jimmy Rivera. Nos estás escuchando en la eh, frecuencia 93.3, 93.7 FM es Red, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4, a través de la frecuencia 93.3 FM y. A través de Radio Grito 1200, frecuencia 1200 AM. Ricardo, ¿tienes algo que compartir? Algo que llegó última hora. Cuéntanos. Oye, mira, eh, obviamente eh, sigue la investigación esta eh, por parte de la Junta Nacional de Transporte con relación a los incidentes estos que ha habido en Boeing. Mm, y, sí. eh, y entonces, eh, hace unos minutos acaba de salir eh, como tal una transcripción de. De una de esas eh, entrevistas. Hubieron unas vistas, ¿verdad? A nivel de, de Senado, ¿no? Eh, Senador. Eh, sí, vistas. han habido unas cuantas cosas, pero escúchate esto. En entrevista con la Junta Nacional de Transporte, un mecánico de Boeing le comentó a los investigadores que ellos estaban de vacaciones cuando el. Avión 737 MAX 9 de Alaska Airlines eh, estaba en reparaciones eh, en la línea de ensamblaje en Renton. Ese fue el avión que la, el, 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 la puerta. Ese fue el avión que, la, que el, el, el plug door. El, se plug door ido hablando. Okay. Eh, el mecánico también le dijo a la Junta Nacional del Transporte que ellos eran los únicos que estaban, eh, que podían trabajar en las puertas del 737 MAX 9. O sea que definitivamente eh, pues eh, hay un, un grupo que son los únicos que están designados, por decirlo así, para trabajar en eso. El proceso continuó. Eh, así que quiere decir que aquí control de calidad no hubo. Mm. La persona que estaba a cargo de, de decir, el inspector, mira, este, el trabajo se terminó, se finalizó, cumple con, con los requisitos, las especificaciones y demás, eh, sencillamente le dio un lapizazo. ¡Wow! ¡Wow! Mira, Ricardo, um, mecánico. ¿verdad? Pero eso es todo lo que hay. Es, es muy breve la información, ¿no? Pero al menos sí. sabemos que esta gente está, está cantando y está cantando bonito. Mira, los mecánicos, eh, eh, por ejemplo, eh, en, en líneas aéreas tienen sus su, su, su técnicos, sus eh, su mecánicos y yo entiendo ¿verdad? que cada mecánico aunque tenga sus certificaciones de por ejemplo este airframe and power plant este instrumentación este ¿verdad? hay varias hay varias certificaciones o, o varias eh, que los mecánicos también tienen verdad este se, no o sea si tú estás certificado para una cosa o no estás certificado para hacer un trabajo en x área no lo puedes hacer tú sabes este, claro eh, y yo creo que pues, eh, se sigue viendo ¿verdad? El, el asunto este de que estamos cortando esquinas estamos haciendo cositas ¿verdad? para avanzar y para mantener los números la productividad verdad en, en cantidades industriales pero entonces la calidad se pudiera haber visto afectada por un tecnicismo verdad de tener la persona adecuada para manejar el asunto ¿verdad? que se tiene que manejar so, este, esperemos que el mecánico, ¿verdad? No, no, no aparezca en el bol de un cajo o aparezca en, en un bosque de cielo, ¿verdad? Este, eh, después de dos meses. Eh, pero hay cosas pasando que sí se tienen que manejar, ¿verdad? Y en cuanto a esto. Y yo creo que eh, estaba pensando yo en mi casa antiel, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y tú has mencionado ¿verdad? que la aviación tiene momentos cíclicos, ¿verdad?, de eventos que suceden, de cosas que suceden, pero yo no creo que, ¿verdad? O yo no me acuerdo. ¿Verdad? Que en un tema como este, donde hay situaciones inclusive hasta con la misma Airbus, con, la, con, lo, con las turbinas de, lo, de uno de los modelos Airbus de los A321, estén tan latentes, ¿verdad? Que este problema de, de, de calidad, de, de, produc de productividad y calidad, está afectando tanto como está afectando ahora mismo a la industria de la aviación comercial. Tú sabes, eh, eh, es una pena. Que, que estos nombres que estos boeing que están volando desde el 30 no sé este, a estas alturas de hoy en día se van afectados con, con estos issues verdad que no tiene que ver nada verdad no tiene que ver nada con el nombre pero tiene que ver mucho con los que trabajan en, en la manufacturera eso eh, es una pena es una pena ¿verdad? Que, que esto sea sucediendo y hay muchas cosas más pasando ¿verdad? dentro de boeing que no vienen al caso ahora pero este, esta, esta sociedad de hoy en día verdad este, todo alrededor de productividad y no hemos olvidado de la calidad o sea, hay que mantener el los, los quality control el proceso de quality control este, hay que mantenerlo superactivo por encima de la productividad verdad para que entonces lo que se, para que entonces lo que se produzca verdad eh, se mantenga Boeing ¿verdad? volviendo a Boeing, los modelos 707, estos aviones que hicieron, que, que crearon y, y, y crearon una base para lo que la industria aérea de hoy, para, para lo que es la aviación comercial, los 707, los 727, el 737, su modelo simple, ¿verdad? los 747, tú sabes, y entonces ahora, ¿verdad? Después, después que esta gente hizo un nombre tan, un, un nombre, un ¿verdad? En, 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 en cuestión de, de, de aeronaves, este, estas cosas estén sucediendo y es triste por demás. ¿sabe? Es lamentable porque tiene que ver también con la seguridad de los que volamos en esos aviones, ¿verdad? Y, y no se ha tomado mucho en consideración. Pero eso va a cambiar, definitivamente. Creo que Boeing tiene un CEO nuevo que está metiendo manos y está este, limpiando y bajando la casa. So, de, definitivamente debería ser así, ¿verdad? Esp esperamos que sea así. Esperamos que sea así porque Boeing es un nombre, es un, es un ícono, ¿verdad? En, en, en la aviación comercial y. Y lamentablemente, ¿verdad? Pues pajitas que le caen a la leche no, no 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 es lo mejor. Mira, en cuanto a esa misma línea, yo hice un, una. Estaba mirando una cosa, un, un artículo de los aviones que, que ayudaron a. Y los aviones y compañías de, que, manufactureras de aviones, ¿verdad? Que, que tuvieron que ver mucho en el desarrollo de lo que la, de lo que es la industria de la, de la aviación comercial, ¿verdad? Desde sus principios en los, en los 30, ¿verdad? En los 40, inclusive, ¿verdad? Moviéndonos en esa en esa línea hasta lo que estamos hoy, eh, Boeing siendo una de ellas, eh, el Lockheed, no sé si te acuerdas, eh, Ricardo, el, el, la, la marca el, el, la manufactura de la Lockheed con el famoso L1011, no sé si llegaste a volar en en, en ese... Trey Wings, Trey Wings International, brother. Trey Wings tenía el, el, el famoso L-1011 TriStar, que era un avión espectacular, un avión espectacular. Tenemos también a Douglas, y luego se convierte en McDonnell Douglas, que establecieron una base con el famoso DC-8, perdóname, con el DC-3, y luego cuando empezaron entrando en la cajera de, de los de los reactores, empezaron con el famoso DC-8, pero... Ellos, eh, Douglas, este no, Douglas comenzó con el dc 8 sí, sí. Boeing fue que comenzó con los tanqueros, con los KC-135. Y la famosa Convair, ¿verdad? Que empezaron con los aviones de hélice, con los Convair 240, los 340, los 440. Ellos tuvieron una línea que fue la, el, no sé si te acordaste de eso o escuchaste, el Convair 880 y el Convair 990. De hecho, Elvis Presley. Eh, era el dueño de un conveyor, creo que era 880. Y él, este, eh, cuando él le daba ganas de comerse un. Estaba en Memphis y quería comerse un, un sándwich de maní en, en, en Los Ángeles. Se montaba con sus amiguitos en, en su conveyor, volaban a Los Ángeles, se comían el sándwichito de maní, eh, peanut, uh, jelly and peanut butter. Y luego, si a uno de los muchachos <laughs> si, si muchacho le daba un bajón de comerse un hot dog de Nathan en Nueva York, de Los Ángeles cruzaban. Eh, volaban eh, un vuelo transcontinental literalmente a, a Nueva York a que los muchachos pudieran comer sus dositos de derecha un avión, de hecho el Convair, que, que fue un avión yo diría que hasta, si tú lees de ese, de ese modelo en particular el del 880 y del 990 era una competencia directa con el 707, lo que pasa es que el Convair 880 y el 990 era de fuselaje más estrechito eran un avión muchísimo más rápido pero un avioncito eh, con costos operacionales inmensamente altos, ¿verdad? Por la, por la naturaleza. Este, pero sí, estuvo en el mercado un chipito con varias líneas aéreas, este, y luego obviamente, ¿verdad? Llegaron los modelos más... más, más este... Muchas de estas compañías, acuérdate que eventualmente eh, la era de la turbina, el reactor, eh, fue terminando con ellas, ¿no? Sí. Este, y por otro lado, pues, eh, gigantes como Boeing absorbieron muchas de ellas, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Eh, Así y, que, y McDonald's. Eh, pero en aquel entonces se eh, producían aviones que eran tanques, ¿no? O sea. Exactamente. Eran resilientes, eran, eran, brother. Sí, 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 definitivamente. Bueno, el mejor ejemplo, eh, ¿cuántos aviones quedan? Hay, hay muchos aviones. El mejor ejemplo es el DC3. Así mismo. Que, que, que hay algunos todavía volando. Este. El, Colón el, el 35, el, su primer vuelo fue en el 35-39, no me equivoco. Y todavía. Un, un avión que, que gana la Segunda Guerra Mundial, sí, por decirlo así. Sí, este, señor. Y, y todavía, o sea, en, en las Bahamas, en Opaloca, en Miami, está operando el eh, aquel de ese tres que lo operaba Forstar en Puerto Rico. Eso es correcto. Saludos a Nicky Colón, a Jamil Geiger, a toda esa gente, a todos esos amigos, colegas que que volaban ese, ese avión, ¿no? Este sé que se me quedan un montón porque la lista de puertorriqueños que volaban el avión era bastante eh, también Luis Martínez, Radi y toda esta gente que volaron en Tolea en su uh -huh, tiempo. Uh -huh. Pero quiero decir el de ese tres, o sea, todavía quedan algunos volando, ¿no? Sí. Este eh, sin embargo, pues hoy día pues por la tal vez la avaricia, ¿no? De, de estos contratos, de, de los bonos, de, de performance y demás, pues sí, se sí. obvian ciertas cosas que en este caso pues atentan contra la seguridad y ese es el resultado que hemos tenido. Eso Oye, eh, otra cosa que está atentando contra contra la profesión eh, hace apenas eh, un día atrás eh, Airbus, ¿ok? Airbus, eh, un gigante de la manufactura de aviones de aerolínea. Eh, ellos tienen un programa que se llama Morgan and Dragonfly. Uh -huh. eh, ellos, su intención es lograr que las aerolíneas operen con un solo piloto sí, bro, sí, sí, señor. en el no, flight deck, exacto. o sea, en la plataforma de vuelo durante algunas fases tan temprano como el 2026. Hmm. Wow. Eh, asociaciones como Alpa, el Airline Pilots Association, que representa eh, muchísimas aerolíneas, ¿no? En los Estados Unidos este, están eh, en contra de esto. Eh, y como ellos eh, eh, tratan de explicar brevemente, y dicen, cualquier tipo de emergencias en vuelo, o sea, pueden ocurrir sí. distintos tipos de emergencias, donde un solo piloto estuviese incapacitado, ¿ok? Eh, tanto como... Eh, incluyendo fallas de motores, eh, mal funcionamiento de sistemas que, re, eh, que requieran más de un piloto en el avión, o sea, eh, estarían apostando a la seguridad, ¿no? Eh, y sin embargo, esta gente están empujando, ¿no? El proyecto eh, para ver si, si eh, los aviones podrían ser reducidos a tripulaciones single pilot, un solo piloto. Eh, final temprano como dije como que, el 2026 cuéntame tenemos que irnos a la última pausa comercial ya nos pasamos por un minuto pero eso está bien interesante lo vi hace un, un tipito atrás regresamos con eso eh, que está discutiendo Ricardo tan pronto eh, culminemos este compromiso comercial no se nos vaya a nadie Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. La oficina del licenciado Joel Méndez Julfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Guadilla Pueblo, para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01. Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Bueno, de nuevo aquí en la última parte de nuestro programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Eh, estamos hablando, eh, estaba hablando Ricardo de un tema bien interesante uh, con respecto a cuántos tripulantes eh, eventualmente van a estar. Al, al comando, ¿verdad? Al frente, de la oficina, de, en el front office de una aeronave comercial. Ricardo, eso no tiene, eso no tiene, como que no tiene un son eso no tiene cabeza, bro Sí, sí, pues bueno, definitivamente, pero no tiene ya tú sabes que hay gente que esto se traduce muchas veces en dólares y centavos. Claro, claro. Y entonces se olvidan del factor seguridad porque ellos dirán, ah. no, va a ser seguro que si las computadoras son más <laughs> redundantes... Gente, eh, dos cabezas en una plataforma de vuelo eso hace. piensan muchísimo mejor que eso, eso una hace. computadora. ¿Por qué? Porque um, la computadora podrá tener los algoritmos y todo el diseño que sea, pero la computadora sencillamente está ahí como otra capa de seguridad. Eso hace. Pero no puede ser el reemplazo, ¿no? Eso hace. Este del, del factor humano. Eso eh, eh, la aviación comercial continúa siendo el medio de transporte más seguro a nivel mundial, este a nivel mundial y, y vuelvo y repito en el año 2022 31 millones de vuelos transportaron 3.2 billones no millones 3.2 billones de pasajeros wow. eh, a través de todos los aeropuertos wow. solamente siete accidentes fatales fueron reportados, ¿ok? Uno en Norteamérica, resultando en 160, eh, eh, uno solamente en Norteamérica, digo, y, y el resultado Overola a nivel mundial fueron 160 fatalidades mm. en aerolíneas que, que operan bajo un itinerario. Wow. Eh, eh, aún cuando comparamos la aviación comercial a nivel mundial, eh, con relación a los accidentes y al, 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 a la proporción de accidentes. Eh, con lo que vemos en los Estados Unidos por estadísticas eh, es el punto 56% de accidentes relacionados o sea, versus lo que ocurre en las carreteras o sea, no llega a un 1%, imagínate hemos mencionado aquí el, el medio de okay. transportación más seguro es ¿eh? montarse un avión eh, <laughs> en los trenes, eh, relacionado a los trenes es un punto 3% y en los autobuses es un punto 0.2% por lo tanto, wow, okay. sigue siendo el medio de transporte más seguro, más seguro. Eso hace. Eh, Estados Unidos tiene, o sea, o la Administración Federal de Aviación que quien es quien regula y estandariza todo esto, ¿no? Eh, mantiene eh, una una política de manufactura que pues obviamente ha estado un poquito plagada de, de unos cuantos issues eh, que esperamos se resuelvan, ¿no? Hace. Este, pero los 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 estándares de mantenimiento son bien altos. Ok, y el escrutinio, se siguen protocolos, sí, sí, sí. se siguen una serie de cosas. Este, por lo tanto, eso requiere que hayan dos pilotos en esa plataforma. ¿Tú? Eh, sí, hay aviones que se vuelan single pilot, pero sencillamente fue que fueron producidos así, ¿no? O sea, sabemos que pues hay aviones monomotores como vamos a utilizar, por ejemplo, el Cessna Caravan, que se, se opera tanto, ¿no? Eh, a nivel de charters como Fedex. En los feeders lo utiliza, lo continúa utilizando en muchos destinos por, por la redundancia y el reliability que tiene este avioncito, claro. pues sí se vuela single pilot. Eh, pero volvemos a lo mismo, estamos volando cajas solamente, no estamos volando pasajeros. Exactamente. Eh, Exactamente. Y en muchos de los casos hay hay, hay operaciones donde ni el mismo FAA quiere eh, certificar operadores en el caravan para para vuelo 135 a menos de que tengan un copiloto. Oh. Es que, eh, así mira, que... Es que, eh, es que el factor humano es bien importante, Ricardo. Eh, tú, claro. tú estás en esa dinámica es, es, todos los días cuando estás trabajando. La computadora no tiene feeling, no tiene criterio, la computadora reacciona, la computadora, eh, ¿verdad?, eh, brega con, con inputs, tú sabes, pero la reacción, la, el, el, la, la prevención de que tú puedas... ¿Sabes ¿Dónde, dónde se puede alinear eso con respecto a una persona versus a dos personas en una cabina? Tú sabes, ¿cómo? cómo... Mira, mira, uno de los eh, puntos que, que propone Airbus, y esto definitivamente, como te dije, esto hay gente aquí detrás buscándose el bonito de performance. Eh, ellos proponen una, un, un approach no eh, nuevo, eh, eh, conocido como. El EMCO, Extended Minimum Crew Operations, o sea, operaciones extendidas con el mínimo de tripulantes, el cual propone optimizar la eficiencia de la, tripula de la tripulación y aumentar las ganancias de la aerolínea. <laughs> primero es aumentar las ganancias de la aerolínea y luego, entonces, lo primero que mencionaste, no hay de otra. Eh, así que. Eh... Esto pique y se extiende. Uh, yo entiendo que, pues, como dije, eh, Alpa está detrás de esto y va a tener, yo entiendo que el, 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 el soporte, ¿no? El apoyo de, de todas las otras eh, asociaciones profesionales de pilotos, ¿no? Eh, porque definitivamente, o sea, eh, las computadoras, o sea, hacen un excelente trabajo. Sí. Eh, como soporte, ¿no? Exacto. Como, como no, nos facilitan la vida, ¿no? Hacen tal vez las operaciones más eficientes, sí. pero no son el reemplazo de, de la mente humana. Exactamente. Eh, y, así que... Y, um, y Airbus tuvo la experiencia hace muchos años atrás, cuando empezaron en los sistemas estos de fly by wire, y le hemos mencionado y lo mencionamos por última vez del, 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 del incidente, por lo menos accidente del, Air, del Airbus A320. ¿Verdad? Que cuando el, el piloto iba a, hacer un flyby, iba a hacer un flyby sobre un airshow, el, eh, la computadora entendió que el piloto iba a aterrizar y simplemente el piloto lo que iba a hacer era un flyby y no, ¿verdad? Accedió a los comandos del piloto para despegar y continuar el vuelo, sino que la computadora se, se, se fijó en un landing mode, ¿verdad? Y eventualmente el avión se estrelló, ¿verdad? Al final de la pista y hubieron... Y creo, en ese avión era un avión de pasajeros, un vuelo, un vuelo de pasajeros que estaban estaban sobrevolando el área donde estaba el airshow y le pidieron que hiciera un flyby, que siguiera su, su ruta, y mira lo que terminó eso, tú sabes, un incidente este, lamentable. Yo creo que la, la, la mejor, el mejor criterio lo tienen los ojos el ser humano, ¿verdad? Este, claro, mira, eh, este artículo um, habla de que, como es, eh, eventos históricos que han probado que eh, dos pilotos eh, es la única alternativa a la hora de muchos tipos de emergencias. La primera, obviamente, lo vamos a hablar brevemente, United Airlines vuelo 232, el famoso vuelo de Sub-City, sí, Iowa. Sub-City, sí, ¿no? Iowa, exacto. Exactamente. Mira, este, y, el, y este no eran vuelo, dos, eran, es mejor, eran cuatro. Este, este es el mejor ejemplo exacto de lo que es el, el famoso CRM o el, el, el manejo de recursos este, en la cabina, ¿no? Sí. Eh, British Airways. 53-90, junio de 1990, junio de 1999, un back 111 eh, en Málaga, España, ¿no? Este que um, tuvieron una decompresión explosiva 13 minutos después del despegue. Um, Air Transat 236, el vuelo de, que, de Halifax a Nueva Escocia, eh, o sea, de Halifax, Nueva Escocia a, a Lisboa, Portugal, que rompió el récord de planeo de un avión, ¿no? Um, eh, y, y cómo es, y, y, y estos dos pilotos pues se las ingeniaron y utilizaron todos los recursos disponibles para, para el, mantener mi, ese planeo eh, de forma eficiente y lograr, lograr aterrizar el avión. Mira que Carlos, eh, el, el incidente... El papá de los pollitos, uh, US Airways 1549, el milagro del Hudson. Eso hace. O sea, apenas... Eh, Segundos para tomar una decisión y, y hacer ese ditching tan exitoso como lo hizo Zully Mira, Ricardo um, no, nos quedan tres minutos y entonces, fíjate, Pedro, eh, Pedro, si no estás escuchando, la pregunta que nos hicieron el, en el programa pasado. Eh, Piggy, ¿tú no te acuerdas? Me, me estás recordando, Pedro, ahora que en el último programa un Javi Ollento nos hizo una pregunta. ¿Tú no te acuerdas cuál puede ser? Porque yo no, de hecho, yo no la no, y eso fue cuando te, te, terminábamos el programa que Pedro no que, te que te a de yo que pero yo entiendo que la contestamos que a, a continuar a del avión. yo creo que era algo del 380 si que alguien hizo una pregunta sobre el Airbus A380 um, estoy tratando de, de caramba si pues view, view, creo el, que tiene, me está diciendo Pedro que tiene que ver algo con el combustible de la cantidad de combustible que el que el, que el, Airbus, el Airbus A380 verdad podía mover de sí, sí, sí. Yo creo que yo, sí. Yo creo que ahora, pero me está refrescando. Creo que la, la, la pregunta o el comentario era en cuanto a la cantidad de combustible, ¿verdad? Que se requería o que se necesitaba para mover un, ¿verdad? O que necesitaba un Airbus a 380 este, para para, para para hacer el vuelo. De hecho, este, este, y lo que tú estabas mencionando lo vamos a continuar en el próximo programa porque eso está bien interesante y, y, y quiero darle fin a eso. Este, Oye, este, así mirando por encima, obviamente hay que sacar la calculadora. Eh, y lo hacemos rapidito, te digo rápido. Mira, lo que tú buscas es eso, en la información que yo tengo aquí, dice que uno de los costos más violentos en la operación de un A380 es el combustible, ¿verdad? Eh, según, uh -huh. según dice el artículo, ¿verdad? Este, este aparatito consume 5.000 mil galones por hora, 5.000 mil galones por hora. Tiene una capacidad máxima de 82.000 galones. O sea, el avión, dependiendo del peso y dependiendo de la este, distancia, tiene capacidad para 82.000 galones. El combustible. Mira, el, 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 el 380, de los números que tengo aquí, hace 84.535 galones, galones de combustible. O sea, exacto. eso es llenando los full ahí al max, max top, sí. Al máximo. Todos sabemos de que eso normalmente tú no lo haces en un avión porque tú tienes que, tienes un peso eh, básico, ¿no? Tienes el Exacto. cuánto combustible necesita y las operaciones normalmente están predicadas en que vamos a volar de punto A a punto B, cuántos son las reservas, las reservas instrumentales, si hay un alterno y demás. Uh -huh. y entonces a base de eso es que se pone el combustible que se requiere, ¿no? Este, pero si lo fuéramos a llevar así, en ese ejemplo hipotético, este ochenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco mira ochenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco mira no para ochenta y cuatro cinco tres cinco por seis punto siete cinco nada más y nada menos son quinientos setenta mil seiscientos once libras de hmm. combustible y en dólares y, y, y en dólares ese, esa, ese, eso es casi la mitad de lo que pesaría el avión así mismito eh porque un más o menos eh, sí o sea en esa en esa categoría esos aviones pesan más de un millón de libras o así sea mismo. imagínate fíjate y, este, y, 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 y sabe el, el, y en costo sabe el costo el costo, en está... en costo pues imagínate eh, un día vamos a pensar eh, rapidito antes de irnos Mira, en gasolina aquí dice el artículo, 50 mil dólares por 50 mil por hora en, en, en el reglón de combustible. ¿Ok? Entonces, y para tocar el rapidito esto, tienes el, el costo de mantenimiento, ¿verdad? De mantener un A380 de mantenimiento. Podía estar entre un millón y tres millones por año, dependiendo de la edad del avión, ¿verdad? Obviamente dependiendo del mantenimiento que la, que la aerolínea le dé. este... En entrenamiento de tú tener un piloto entrenado, el cualificar y entrenar a un piloto que vuele ese aparato, puede estar entre los 59 mil dólares a 150 mil dólares. El costo de entrenar a un piloto o certificar a un piloto para que pueda volar este, el avión. El precio de un avión de estos nuevos está en el vecindario de 300 a 400 millones de dólares. ¿Verdad? Um, eh, entonces... Hay otra cosa bien importante aquí que lo vi. Ok, el combustible. Um, ok, si tú compras un avión, y creo que hubo un jeque de esto de, de allá de, de Dubai que compró un A380 para, para hacerlo privado. No sé si eso se llevó a hacer. Es correcto, sí. Eso, el proyecto estaba, pero creo que a última hora él retiró la, la opción. ¿Tú sabes cuánto le iba a costar a él? Hacer ese avión, eh, o sea, a, a, a como eres, a, um, refurbish el avión a, su, a sus términos, 200 millones de dólares, Ricardo. O sea, que estamos hablando de que el, operar un avión de esto es extremadamente costosísimo, pero aprovechando que nos queda poco tiempo, ¿ok? Mira, de estos aviones se hicieron 251 eh, eh, fuselajes, 251. Ninguno de ellos voló en, en líneas norteamericanas porque ellos, los americanos entendieron de que este avión era. Iba a ser una pesadilla en costo y en mantenimiento, ¿verdad? Y ninguna aerolínea norteamericana. No, y si lo traes a San Juan, imagínate, tres días para volar. <laughs> Así mismo. Este, de hecho, FedEx eh, fueron, fueron, iba a ser el launch customer para, para el FedEx y UPS. Como carguero. Como carguero, pero por problemas de. de, 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 ¿verdad? de, de de, de ajustes de delivery, o de sea, delivery no los números para la entrega. Cancelaron, cancelaron las órdenes, ¿verdad? De, lo, de, y entonces, de hecho, eh, Fedex empezó a hacer arreglos en el Hub, ¿verdad? Para acomodar el avión, pero nunca, nunca lo, nunca lo, lo, lo nunca se, nunca se concretizó. Este, todas, las todas las compañías que compraron estos aviones son de allá, del viejo mundo, eh, europeos y ¿verdad? asiáticos. Pero eh, de los 251 fuselajes que se hicieron. Emiratos es la que tiene más aviones de ellos en servicio. Mírate esto, Ricardo. Emirato tiene 123 naves en su flota. Entonces, si tú miras los costos, ¿verdad? De mantenimiento. Si, si este avión hubiese caído en el suelo norteamericano, yo creo que varias varias, varias compañías norteamericanas de, 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 ¿verdad? se hubiesen ido a ahora. Pero mira, ya me hicieron la señal, esto lo vamos a continuar. Tenemos que irnos. Eh, Ricardo. De nuevo, gracias, gracias por estar con nosotros. Feliz Natalicio, feliz cumpleaños, que la cumplas, que cumplas mucho más, ¿verdad? Que la pases súper en este fin de semana. A ustedes que nos están escuchando, gracias por estar de nuevo con nosotros en un programa más de momentos de aeronáutica y aviación. Así que será hasta el viernes que viene cuando regresamos con, otro, con otros temas importantes, ¿verdad?, para discutir con ustedes. Así que Ricardo, gracias. Jimmy, nos vemos. Hasta la próxima. Buen viaje. Gracias nos a disfruten. ti. Gracias, mis y, y feliz cumpleaños. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WDL 1200 AM Lares, W227 DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.